Bueno, tenemos aquí un sacata de Bongo Serie Z, ¿vale? Y la gracia de esto es que el patín no... Lo sacas nuevo de la caja y no funciona, ¿vale? Este patín no va por aplicación, está muerto, no funciona, tal, chaval, ya con un mosqueo de cojones, ¿vale? Resulta de que, claro, por garantía lo mandó en su día, tuvieron una movida, el patinete se perdió a la vuelta, sabe Dios dónde acabó el patinete. Y al final, pues después de casi un año que se puso una denuncia, le mandaron un patín nuevo. Pues resulta de que cuando llega el patín y lo saca de la caja, el patín no funciona, ¿vale? Pues el problema estaba en los conectores, ¿vale? Que lo he estado soplando todos, tanto sensores del motor como sensores de freno, cualquier tipo de tontería. Lo he estado desconectando, volviendo a enchufar y el patín pues ha cobrado vida, ¿vale? Lo he delimitado ahora mismo, para que lo veáis. A ver si no me deja por tonto. ¿Vale? La tenemos a 40. ¿Cómo se vuelve a limitar? De la siguiente manera. Dame un segundito. Porque tenemos que pulsar la maneta y darle 10 toques rápidos al acelerador. ¿Vale? Pulso maneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? Cuando pulsamos otra 10 pasas con la maneta de freno pulsada, pulsamos 10 pasas, nos sale aquí el símbolo más. ¿Vale? Dame un segundito. Tenemos el patín limitado. ¿Vale? Si cogemos de nuevo y pulsamos la manita, le damos 10 pasas, ¿veis el símbolo más ahí al lado de la batería? Vale. Pulso maneta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se nos quita el símbolo más de ahí, que nos sale en la esquinita, y ahora le vamos a acelerar. ¿Vale? Vale, tenemos el patín deslimitado. Pues bueno, gracias a Dios no ha sido algo así escabroso y se ha podido solucionar. Pues otro más que se nos va.